Están, espero que estén bastante bien. Y hoy les vengo trayendo un increíble seed para Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo super seed y el día de hoy les vengo trayendo una seed bastante genial, en la cual vamos a encontrar dos templos del desierto. Chicos, ya saben, esta estructura que agregaron en esta actualización, y la verdad está súper súper genial. Y bueno chicos, la semilla es menos 210 99 43 162. Ya saben que esta semilla, chicos, la pueden copiar en su Minecraft Pocket Edition. Solamente pausen el video y tomen un screenshot al video y ya la tienen ahí guardado. Simplemente pues copienla en su Minecraft Pocket Edition, pongan ahí esta semilla y la verdad está bastante genial. Ya saben que el tipo de mundo se debe poner infinito. Si lo ponen en plano, en antiguo, no va a funcionar, así que pongan infinito. El modo de juego es el que ustedes deseen. En este caso lo voy a poner en creativo para poder volar y poder enseñar todo más rápido. El nombre ya saben que no afecta nada, incluso se puede modificar, pero en este caso le puse like y suscríbete. Así que para nada chicos, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y pues ya sabes, apoya este video con su like. Vamos a ver si podemos llegar a 1500 likes, chicos, para traer más seeds épicas. Y vamos a darle en crear mundo, chicos. Esperamos un momentito a que se genere. Y antes de todo les quería comentar de que esta seed está muy muy padre, está muy muy genial. Y pues solamente lo que tenemos que hacer, chicos, es pues más que todo levantarnos un poquito por aquí. Y ya que estamos aquí, chicos, tenemos que venirnos a este como tipo, tenemos que ir recorriendo más que todo este como tipo lago, chicos. Nos vamos a guiar por el lago. Y pues por acá, chicos, podemos encontrar lo que dice en el primer templo del desierto. Y digo, el templo del desierto, what the fuck. El templo de la jungla. Y por acá tenemos otro, o sea, está bastante genial. Incluso este está muy padre porque está justamente en el agua. Vamos a ir por el del agua, este es el chilo. Y bueno, vamos a bajar por acá. Y vamos a bajar por aquí, chicos. Vamos a romper por aquí y vamos a caer justamente aquí. Ya saben que estos templos, chicos, tienen, si vienen supervivencia, tienen lo que viene siendo, pues, bastantes, se puede decir que trampas y todo eso. Por aquí tenemos lo que viene siendo un cofre, chicos, que vamos a ver. Tenemos un diamante, tenemos 5 de oro y 4 de iron, que la verdad está bastante bien. Incluso por acá, chicos, pero yo soy bien hacker, pues rompo por ahí. Pero por acá, chicos, se supone que debes de poner una contraseña, la cual, pues, abre el cofre de arriba. Pero igual, chicos, cuidado con aquí porque tienen lo que viene siendo bastantes trampas. Por aquí vemos una trampa, como pueden ver. Cuidado con... Irene, ahí me pegó. Si voy a estar en supervivencia, obviamente esto lo pises y te tira un montón. O sea, está bastante mal para el tema de supervivencia. Pero bueno, por acá tenemos lo que viene siendo esto. A ver, esto tiene trampa, que a ver, vamos a romper, a ver, estoy shifteando, que no lo puedo romper, a ver, vamos a romperlo. Ah, es que estaba ese bloque. Y bueno, por aquí tenemos una silla de montar, chicos, tenemos una silla de montar y tenemos lo que viene siendo, pues, a ver, son 12, no, sí, son 8, 12, sí, 12, 12 de lo que viene siendo carne podrida. Y la verdad, la silla de montar, chicos, está bastante bien. Ya saben que la silla de montar no se puede craftear. Y así, chicos, ustedes pueden conseguir una silla de montar, ya sea, solamente sería cuestión de conseguir el caballo. Ya tienen todo hecho para tener su caballina ahí en Minecraft Pocket Edition. Y por acá tenemos otro, chicos. Vamos a entrar por la puerta. Ahora ya no vamos a entrar por la ventana. Porque, digo, por la ventana, por el techo. Nosotros vamos a Santa Claus, entramos por el techo. A ver, vamos a ir por el cofre este que está por acá. Igual, como les digo, o sea, para que no batallen y que no estén ahí descifrando claves, pues solamente vienen por acá. Tenemos 8 de huesos, qué bien, 8 de huesos. Igual, pues si aquí se encuentra un bioma como el bioma de la taiga y todo eso, pueden lo que dicen encontrar un lobo y domesticarlo. A ver, vamos a entrar por aquí. A mí no me hacen las flechas, chaval. A ver, vamos a poner esto por acá. Y rápidamente voy a romper esto que ahorita me troleó, o sea, ahorita me troleó. A ver, tenemos lo que dicen 5 de oro, tenemos 5 de lo que dicen hueso y 4 de carne podrida. Igual está bastante bien. Y pues nos podemos hacer una manzanita de oro y todo. Y bueno, chicos, espero que les guste esta seed. Como pueden ver, está en la selva. Y por acá tenemos lo que viene siendo, pues, bastante comida. Y en la selva me gusta esto, que hay mucha sandía, hay mucho, pues, más que todo recursos donde puedes encontrar. Y como les había dicho, o sea, aquí tenemos lo que viene siendo el bosque, en la cual se pueden venir y van a encontrar rápidamente los lobitos. Incluso creo que por aquí vi uno. Ahí está, chicos, ahí está un lobo. O sea, tengo ojo de águila. Andrifas, el ojo de águila. Como pueden ver, ahí está, chicos, están lo que dicen los lobos, que los pueden domesticar con todos los huesos que encontramos acá. Y pues, chicos, espero que les guste. La verdad estaría bastante padre hacer lo que dice una, se puede decir que poner una casa aquí en el agua. O sea, es un lago bastante bonito, bastante épico. Y bueno, chicos, espero que les guste. Ya saben, si quieren que traiga lo que dice más seeds épicas, pues ya saben, apoyar el video con su like, suscribirse para que no se pierdan los próximos seeds, próximos cositas sobre Minecraft Pocket Edition. Ya sabes, este es tu canal de Minecraft Pocket Edition y juegos variados. Y bueno, chicos, ya saben, muchas gracias a todos los que están apoyando el canal. 1500 likes, chicos, para traer más seeds. Yo me despido, cuídense mucho. Adiós. Juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.